en su casa. Vamos para dar gracias a Dios por 25 años de seguirle en el ministerio sacerdotal. En este mismo templo, cuando tenía 16 años, se encontró con Jesús, que le cambia la vida y decide seguir su camino. En ese caminar, tras las huellas del buen pastor y llevando la semilla de su palabra, llegó a San Julián, estrenando su sacerdocio. Luego a Jesús María, Valle de Guadalupe, Ayotlán, y vuelve a su tierra degollado para atender a su mamá, que el pasado 14 de febrero volvió a la casa del Padre y para evangelizar entre su pueblo. En estos 25 años, también ha llevado la semilla de la palabra más allá de la diócesis y del país vecino, Estados Unidos. Muchas gracias a quienes de estos lugares hoy nos acompañan para agradecer y bendecir a Dios, que nos invita a todos a seguirle, y al Padre Javier y sus hermanos sacerdotes en el ministerio sacerdotal en estos 25 años que celebramos. En este jubileo, encontrémonos con Dios en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo el Señor, que nos llama a todos a la santidad, esté siempre con todos ustedes. Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, debo reconocer que soy un gran pecador. Como él lo dice de su persona con frecuencia. Por eso en las misas siempre hago este momento, que se llama acto de contrición, para reconocer nuestras debilidades, fallas y pecados. Ustedes son conscientes, han sufrido y ser pecador. Pero también, como el Papa Francisco, estoy convencido que Dios no se cansa de perdonarnos. Por eso le pedimos siempre perdón. Por las veces en que en estos 25 años y en los distintos lugares he ofendido con mis palabras, con mis actitudes, con mis fallas personales, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces en que no he sabido seguir con fidelidad a Jesús, el buen pastor, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces en que no he sido dócil a la acción del Espíritu Santo en mi vida y en mi ministerio, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, nos perdone y nos lleve con Él a la vida eterna. Amén. Pero también, como dice la Escritura, en estas vasijas de barro, frágiles, Dios derrama sus bendiciones. No ha elegido ángeles para traer su salvación, sino a seres humanos pecadores, débiles, como somos todos los sacerdotes. Por eso glorificamos a Dios, porque a fin de cuentas es por su gracia, es por su amor, por el que servimos a la Iglesia. Por eso, demos de gloria. Yeah.
A la comunidad que me has confiado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta palabra da vida nueva a quien la escucha, acepta y deja crecer en su corazón. Esta palabra encarnada es Jesús, que nos invita a seguirle, pero ese seguimiento hará de nosotros, en la medida que seamos fieles, signos de contradicción como él mismo Jesús lo fue. Escuchemos la palabra de Dios. El profeta Jeremías. Estas son las palabras de Jeremías. Me llegó la palabra de Yahvé diciéndome: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ¡ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que yo te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra de Dios. Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable suena.
carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos urge y afirmamos que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para los que viven, no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó. Así que nosotros nos miramos ya a nadie con criterios humanos, por toda persona que está en Cristo, es una creación nueva. Lo viejo ha pasado, ahora todo es nuevo. Todo es obra de Cristo Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhorta por nuestra boca. En nombre de Cristo le rogamos, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. Esté con todos ustedes. Con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomé lista antes de la misa y me dio mucho gusto ver personas de todos los lugares donde he gastado mi sacerdocio en estos 25 años. Y de más allá, a todos les agradezco el estar aquí. He dicho en el acto de contrición que soy un gran pecador, y ustedes son testigos de mis pecados, de mis faltas, y he pedido a Dios perdón una vez más. Pero Dios no se cansa de perdonarnos. Él es
como dice el lema del año jubilar, rico en misericordia. Por eso estamos aquí. Y me he preguntado por qué las gentes que me estiman, como gente estima siempre a los sacerdotes, ¿por qué me estiman y me aprecian? He pensado eso en estos días, preparando estas palabras. Llego a la conclusión de que no es por mi cara bonita, no estoy tan feo, la verdad. Hay otros peores. Pero no es por eso que están aquí ni me estiman. Tampoco creo que estén aquí por las sabrosas carnitas que hacemos en degollado y que se imaginaron que podrían probar. No creo que ninguna causa humana de esa sea. Sí creo, y doy gracias a Dios, que pueden ser por una de estas razones. La primera, porque en medio de mi fragilidad y a través de mi fragilidad humana, la palabra de Dios llegó al corazón de ustedes. La palabra de Dios en la Biblia, pero más meditada, más profundizada, más comprendida, porque mi mayor tiempo de vida sacerdotal lo he dedicado a difundir la palabra de Dios. Como dice el Concilio Vaticano II en el número 4 de Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio de los sacerdotes, que la primera tarea de nosotros los sacerdotes es llevar a la gente la palabra de Dios. Y esa ha sido siempre una de mis prioridades en todas las parroquias. Círculos bíblicos, estudio de la palabra de Dios. Y ustedes están agradecidos por eso. Por eso están aquí. Me lo han dicho con sus palabras y con sus escritos. Por eso lo creo. También he pensado que están aquí para agradecerle a Dios que a través de este instrumento pecador, enojón a veces, cerrado de cabeza a otras, terco, a veces justificadamente, a veces no, pero como todos, a través de este instrumento frágil ha llegado el vino nuevo que es el Evangelio de Jesús. San Pablo dice, el que está en Cristo, y lo escuchamos en la segunda lectura, es una persona nueva. Lo viejo ha quedado atrás, ahora todo es nuevo. Y esa novedad del Evangelio, estoy seguro, llegó a muchos de ustedes a través de este instrumento frágil y pecador, y por eso están aquí, agradeciéndole a Dios haber llevado a este instrumento pecador a sus parroquias y a través de él el vino nuevo del Evangelio de Jesús. Y eso también me lo han expresado. Están aquí también, me he puesto a pensar, por la novedad que pudo llegar a sus parroquias a través de una evangelización nueva en sus métodos, en su expresión y en su ardor, como decía el Papa San Juan Pablo II desde 1983. ¿Cuántos de ustedes han participado en los grupos parroquiales que me tocó coordinar?
animar, acompañar. Y por eso están aquí, para darle gracias a Dios conmigo por estos 25 años. ¿Es verdad todo lo que he dicho o no? Sí. ¿O estoy viviendo en las nubes? Sabía que era por ahí la respuesta a mi pregunta. Pero también, como última casa, también están aquí, porque ustedes también son testigos de que seguir a Jesús con la mayor fidelidad posible no es fácil. Se tienen obstáculos, problemas, críticas. Es que el cristiano, no solo el sacerdote, el cristiano, todos nosotros, en la medida en que somos fieles a Jesús, vamos a ser signo de contradicción, como Simeón anunció de Jesús en el Evangelio que escuchamos. Signo de contradicción. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vivió Jesús y lo que vive ahora el Papa Francisco, ni más ni menos. Signo de contradicción. Va a haber gente que te aplauda, que te alabe, que te quiera. Ese es el signo más. Pero habrá quienes te jodan, te critiquen, te calumnien. Ese es el signo menos. Signo de contradicción. Lo mismo le pasó a Jesús. Este hombre enseña como quien tiene autoridad. Y la gente lo seguía, lo buscaba. Pero también otros decían que está poseído por el diablo. Este es seguidor de Satanás. Este es un revoltoso. Este nos dice que, así textualmente dice la Escritura, este va a cambiar con nuestras costumbres y tradiciones. Porque dice que no hay que guardar el sábado. Porque dice que destruirá el templo y en 3 días lo reconstruirá. El templo, el símbolo más sagrado de la religión judía. Jesús rompió costumbres, cambió tradiciones. Y así le fue. Signo de contradicción. Y lo mismo le estaba pasando al Papa Francisco. Tan querido como rechazado, tan elogiado como criticado. Estamos viviendo eso en la iglesia hoy, en el ministerio del Papa Francisco. Signo de contradicción. Y eso nos tiene que pasar a los que quieren o queramos ser fieles al Evangelio. ¿Quién se anima? No es fácil. No es fácil. En las primeras de cambio, las primeras críticas, rechazos, muy fácilmente se van a la guardia y se deja todo como está. Aquí no pasó nada. Cuando el Papa Francisco dice, la misión de la iglesia hoy es, no se vale decir, siempre se ha hecho así. ¿Y cómo hemos seguido ese criterio en la iglesia? El Papa dice, no, si así pensamos, siempre se ha hecho así y sigamos siempre así, nada va a cambiar en la iglesia. Les invito, dice el Papa, a ser audaces y creativos, revisando estructuras, objetivos, maneras de trabajar. Y eso no es tan fácil. Lo más cómodo es que la fiesta siga como está, que todo siga igual.
Pero cuando se mete uno a cuestionar, a revisar evangélicamente, a decir lo que puede cambiar, lo que puede mejorar, a denunciar lo que está mal, no es fácil. Lo leerán los que gusten en el escrito que he hecho de estos 25 años. En una parroquia, me dice aquel párroco, por eso no te hacen párroco, porque no te callas, porque no te sujetas, contestas, dices. Nunca he pretendido ser párroco. He pretendido ser fiel al Evangelio. Esa es mi pasión. Ese es mi propósito. Y sé muy bien que ser párroco, obispo o papa tiene valor en la medida en que se es fiel al Evangelio como pastores. Y en la medida en que no se es fiel, pierden sus razones. Lástima, Margarita. Esa es la convicción que debemos tener todos. En primer lugar, el Evangelio de Jesús, la palabra de Dios. Y ustedes, varios, han sido testigos también de mis sufrimientos, de mis pruebas, porque con ustedes algunos las he compartido. Y están aquí para decirle a Dios, sigue dando fortaleza a este siervo tuyo y a todos estos sacerdotes, ministros tuyos. Y pídanle a Dios que sigamos siendo fieles, que seamos signos de contradicción, no importa, así lo fue Jesús. Y así lo vamos a hacer si queremos vivir el futuro de nuestro ministerio con fidelidad a Él. Sé que están aquí por eso y les agradezco. Estoy muy feliz porque sé que en sus corazones hay una estima sincera y hay una súplica constante a Dios por este siervo suyo. Les agradezco. Sigan orando, sigan pidiendo, pero sobre todo, sigamos dando frutos por esa semilla del Evangelio que ha sido sembrada en nosotros. Celebrar estos 25 años, lo dije en la invitación, para mí es una memoria agradecida lo que estoy compartiendo con ustedes. Pero al mismo tiempo, un propósito de renovación hacia el futuro. Y cuento con sus oraciones y con su cariño. Gracias por estar aquí. Papa Francisco siempre dice, recen por mí. ¿Lo han oído? Tablas, igual. Vamos a presentar a Dios nuestras súplicas. A cada petición que hagamos, vamos a contestar todos. Jesús, buen Padre. Señor Jesús, te pedimos por el Papa Francisco, testimonio y mensaje vivo de tu Evangelio, para que tu Iglesia y el mundo, guíalo siempre con la fuerza de tu Espíritu y líbralo de sus enemigos, para que siga conduciendo a tu pueblo en continua conversión a ti. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Jesús, buen pastor de nuestras vidas, te pedimos por estos siervos tuyos que hace 25 años ungiste como sacerdotes de tu pueblo.
Que este jubileo sacerdotal sea para ellos como un nuevo Pentecostés con derramamiento espiritual de espíritu en el pensar, en el hablar y el actuar de su ministerio. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por los que gobiernan los pueblos y naciones, para que siempre busquen servir al pueblo con honestidad, entregue sacrificio sin olvidar a los que menos tienen y más necesitan, a los marginados y olvidados de la sociedad. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Para que Dios tenga en su gloria a Angelina y Luis, papás del padre Javier, a Lola, su hermana, a los papás y familiares difuntos de sus compañeros sacerdotes y a todos nuestros difuntos. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos celebrando este jubileo sacerdotal, para que como pueblo de Dios que somos, sepamos discernir juntos cómo responder a su llamado de continua renovación de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Jesús, buen pastor, escúchanos. Agradezco mucho la presencia del presidente municipal José Guadalupe Domínguez, de su esposa Juanita, ¿dónde está? Han sido buenos amigos siempre. Trabajamos juntos en la pastoral, en la parroquia. Gracias, Pedro, por estar aquí, Juanita también. Por las autoridades municipales, para que siempre busquen el bien de los más necesitados y vivan su servicio con honestidad, con verdad y justicia, que no es fácil en este México corrupto y que se tiene que luchar para que Dios dé fuerza a esos servidores públicos. Roguemos al Señor. En silencio cada uno pida a Dios lo que necesita. Escucha, Padre, las súplicas que te presentamos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados vamos a recibir las ofrendas. Ofrendas. Presentamos a Dios nuestras ofrendas y en ellas lo que simbolizan y anuncian. Frutas. Se puede ir por mar. Ofrecemos al Señor los frutos ministerio sacerdotal de estos hermanos nuestros en estos 25 años y pedimos al Señor que en su ministerio sigan dando los frutos que Él espera de ellos. Flores. Las flores embellecen, alegran, renuevan, contagian, mueren en su entrega para los demás. Ese es el llamado de Dios que todos nosotros recibimos el día de nuestro bautismo que hoy renovamos. Ofrecemos a Dios esos propósitos de nuestras vidas. Pan y vino. El pan y el vino que consagran los sacerdotes
no solo simbolizan, también actualizan el amor de Dios mostrado por Jesús en su entrega sin límites para el bien de la humanidad. Ofrecemos al Señor a toda persona de cualquier credo de color que se gasta luchando por un mundo mejor como lo hizo Jesús. Y ofrecemos finalmente la despensa, el símbolo de que debemos compartir siempre con los demás, especialmente los más necesitados, de lo que Dios nos da. Y el consejo de sus fieles, ni a los fieles, la solicitud y la entrega del pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, porque nos has invitado a ejercer el ministerio sacerdotal a todos los aquí reunidos, a unos en el bautismo, en el ministerio común, y a nosotros en el ministerio presbiteral, pero todos en la misma causa. Por eso, Padre, te alabamos y te bendecimos, y con los ángeles en el cielo proclamamos sin cesar. Hosanna, Hosanna.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, a la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos la resurrección del Señor. Grande resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación hiciste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esa víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo electo Jorge Alberto, nuestro administrador apostólico Felipe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Somos el pueblo de Dios, diferentes mentalidades, diferentes sensibilidades, pero todos amados por Dios, invitados por Dios a construir su reino. Vamos a abrir nuestras manos como un signo de ese llamado que tenemos de Dios en nuestras vidas. Y vamos a cantar la oración que Jesús nos enseñó. Líbranos de todas las tentaciones que podemos tener para ser fieles a tu Evangelio. Líbranos a todos de apartarnos de ti y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado como hermanos, dense el saludo de la paz. Oh,
Él es Jesús, principio y fin, razón de ser de nuestro ministerio sacerdotal, la meta a quien todos debemos aspirar. Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los invitados a la cena del Señor. Es el pan de vida bajado.
está presente, mi Dios es real.
próximo año es el de Domingo de Pizarro. A ver si nos invitas también. Muy bien. A los padres que nos acompañaron, allá atrás, déjenos empezar por el padre Andrés, el padre Marco Antonio. Yo ahorita lo meto a otro lugar. Al padre Alberto, al padre Gustavo, José de Jesús, al padre Chuy, a nuestro párroco, que te agradezco, Beto, la apertura y el servicio en esta celebración. Al padre Miguel Ángel, ¿se acuerdan de padre Miguel Ángel? Él prestó su servicio aquí en Degollado, en un paréntesis mientras llegaba el padre Alberto como párroco. Alberto, como párroco. Gracias, paisano. Somos paisanos, ¿eh? Él aquí estuvo unos meses, yo estuve 9 años en San Julián. Ahí nos vamos a parar. Quiero agradecer al padre Nacho Barba. Nachito, ponte de pie, por favor. Es el nuevo párroco de la parroquia de la Virgen. Muy buen padre, ¿eh? Muy buen padre. Con él se trabaja muy bien. Muchas gracias. Y aquí están mis compañeros. Como ustedes ven, yo soy el más joven de todos. Bueno, las apariencias engañan. Quiero mencionarlos a cada uno y agradecerles. También les voy a regalar a ellos porque esto es parte de lo bonito de este jubileo. Mira, cómo se llenan los de regalos. Yo les voy a regalar este reloj donde estamos todos retratados el día de nuestra misa cristal. ¿Sí te gustó la misa? Pero un reloj, ¿por qué? Todo tiene su sentido. Porque aunque cumplimos 25 años, muchachos, no nos vemos tan viejitos. Pero aunque cumplimos 25 años, y si cumpliéramos los 50, no importa, siempre es tiempo de evangelizar. Siempre hay que tener funcionando las manecillas de nuestra vida para evangelizar. Se los vamos a ir entregando de uno por uno, que le voy a pedir que se ponga de pie. Yo se lo voy a entregar y le voy a dar su abrazo. Si se pone de pie aquí, pues lo conocen ustedes. A ver, ¿quién está? Te agradezco mucho porque eres la parte cómica de nuestro grupo. No porque tenga cara de chiste, no, no. Sino porque todas sus ocurrencias nos hacen reír. ¿Verdad, Pedro? Ya nos va a hacer reír. Y estuve en Degollado un año. Pero quisiera que esta pasada en la sentiera un aplauso a don Luis y Angelina, papás del padre Carlos. Felicidades. Hasta Víctor, no te duermas. Pascual es el lado serio del grupo, pero bien que le pone. Él es serio, cañón, pero tiene un gran corazón y sabe que. Pascual, gracias por la paciencia que me has tenido. Prado, él es de Tepa y está trabajando en Tepa. Bueno, Miguelito es de Jamal y está trabajando en Atotonilco. Pascual está trabajando en San Juan de los Lagos y es de Teocaltiche.
Lupe es de Tepatitlán y está trabajando ahí en Tepa también. Lupe es el lado místico de nuestro grupo. ¿Verdad, Lisa? Pero él siempre nos inquietó en el campo de las misiones, en el seminario y hasta el día de hoy. Y siempre nos contagió su espíritu misionero. Él fue un misionero como Santa Teresita de Jesús, ¿verdad? Que no salió nunca a misiones, pero ¿cómo motivó las misiones? Muchas felicidades. Santiago Vázquez López es de Janta de Cánovas y él trabaja en Yabalica, Jalisco. Lo ven pelocito, pero es el más joven del grupo, ¿eh? ¿Verdad? Y es el más joven, ¿no? Y Santiago es el más joven del grupo y es el lado comunicativo del grupo. Él con todos se esfuerza llevársela bien, claro, todos, pero a él se le da a llevar siempre esa buena comunicación con todos. Es buen amigo, felicidades, claro. ¿Qué sigue, compa? Ah, sí, Francisco. ¿Se acuerdan del padre Francisco? Digan la verdad, ¿tenía más pelo o igual? Tarcisio, gracias. Es también la parte motivante del grupo. Vamos haciendo así, vamos haciendo así. ¿Qué les parece así? Muy propositivo siempre en el grupo. Te agradezco eso, Tarcisio. Disculpa mis temperados, pero te quiero mucho. Muy bien. Este es el campesino del grupo, Ramón Magaña. Él es de Margaritas y está trabajando cerca de Margaritas en Tumbillas. Es un gran amigo. Con él y con Lupe nos ha tocado compartir muchos trabajos en nuestro ministerio. Y te agradezco mucho, Ramón, tu amistad, tu solidaridad. Muy buen amigo y felicidades. Y a ustedes, pues ya cuando les salude les digo sus felicitaciones. Ahora viene el traje para que me aprovechen. Me dice uno de mis compañeros, oye, qué bien, te ves, cada 25 años se tiene que hacer uno toda la noche. ¿Sí? Nos ponemos de pie. A todos los que vinieron a misa, los invito a comer. A todos los que vinieron a misa, los invito a comer. ¿Dónde vamos a ir a comer? Miren, si se van aquí, bajan a la esquina, recorren una cuadra y luego bajan una y media. Ahí está un salón, se ve grande el salón, y ahí nos están, no se llama salón de eventos, de espectáculos. ¿Sí me di a entender? Sí. Váyanse por aquí, váyanse por el portal, llegan a la esquina, dan vuelta a su izquierda una cuadra, y luego bajan una y media. Ahí está. Ahí ya los están esperando, ¿eh? Vamos a disfrutar de la comida, de la bebida y de la música. Es un día de fiesta y hay que celebrar. Gracias por estar aquí. Miren, ahorita les digo a mis hermanos sacerdotes, yo ahí les puse unos asientos para los padres, pero siéntanse en la libertad de irse a sentar donde guste más los que han estado aquí. Van a ir a convivir con personas que los quieren, los estiman, y no se sientan atados a esos asientos, ¿no? Con toda libertad. Si se quedan solas esas sillas, no sobra quien las ocupe. ¿Sí?
Ya de la emoción, ya se va a decir una cosa por otra. Ah, la foto, ahí no vayamos ahí. Una foto, con dos fotos que nos tomemos aquí oficiales, una del grupo y luego todos mis hermanos. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios que nos ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Celebrar al Señor es nuestra fuerza. Vayamos en paz. Que Dios los bendiga a todos. Al Padre Javier por sus 25 años de entrega sacerdotal. Quisiera a través de este mensaje hacer público nuestro agradecimiento al Padre Javier Rodríguez Orozco. No sé si hubo seres tan cercanos y dispuestos a todo como este hombre de Cristo. Estamos tan acostumbrados a las malas noticias que el trabajo y la disposición de los sacerdotes muchas veces pasa desapercibida, y sin embargo, cuánto bien hacen a las personas el simple hecho de estar disponibles a cualquier hora para escuchar a los demás, para atender a los enfermos, a los ancianos y a los jóvenes que necesitan una palabra de aliento, de mejora a su vida o solo de un poco de afecto para seguir adelante. ¿A cuántos ayudan silenciosamente? ¿Cuántos sacerdotes dedican su vida a mejorar y acompañar a tantas personas en condiciones de materia de pobreza extrema? ¿Cuántas labores llevan adelante en sus barrios marginados? ¿Cuántos trabajan incesantemente en lugares desconocidos? ¿Cuántos pasan horas y horas sentados en el confesionario, escuchando y dando palabras de aliento y de consuelo a las personas que acuden con sus angustias y sus dolores? Quiero agradecer al Padre Javier, que es fiel a su vocación y que hace posible que el ser humano sea un poco mejor cada día. Y quiero que no nos olvidemos de que ellos son seres humanos que también necesitan de nuestro reconocimiento y acompañamiento en sus actividades. Solo así, trabajando juntos, podemos darle a nuestra sociedad paz y solidaridad. El sacerdote se pasa la vida intentando servir a los demás en su vocación y les encanta hacerlo, pero son humanos y les duele la indiferencia, la crítica mordaz, la ingratitud. ¿Cuántos favores hemos recibido de Él? La gracia de Dios en la confesión, el cuerpo de Cristo en la comunión, un consejo oportuno a la palabra de Dios, una palabra de ánimo. Lo hace con agrado a pesar de su carácter, de sus días malos, y le hace mucho bien que se le valore su valor, su labor como ser humano. Pero hay y habrá sacerdotes, porque hay y habrá hombres dispuestos a responder a un amor más grande. Cada una de sus historias se explican desde la llamada de Dios que vino al mundo para curar heridas y para limpiar el pecado, para encender esperanzas, para encender senderos de cariño verdadero. Gracias al Padre Javier, miles de hombres y mujeres hemos escuchado la palabra y hemos recibido el cuerpo del Hijo amado. El amor se hizo pan tierno. La esperanza surgió con nuevas esperanzas. La fe quedó nuevamente iluminada. La justicia se hizo presente en un mundo hambriento y dolorido. Gracias a Él, fuimos acogidos en la iglesia con las aguas del bautismo. Recibimos el perdón en las confesiones sencillas e infantiles,
o más profundas mientras crecíamos en estatura y en problemas. Gracias por darnos esas palabras de consuelo, luz para las dudas, reflexión para la toma de opciones decisivas, invitaciones a dejar el egoísmo y por compartir sus bienes y su tiempo con tantos hermanos deseosos de encontrarse con Jesús el Nazareno. A través de sus manos nos entrega Dios sus dones, benditas manos consagradas del sacerdote. Al Padre Javier de ayer, el de hoy, y por tu juventud perenne, por tu trabajo entre libros y por no parar de ir casa por casa. Gracias por ser testigo del amor y compañero de esperanza de muchos corazones. Por tu entrega, Padre Javier, mil gracias. Tu pueblo de Degollado, mayo del 2016. De cariño y de aprecio. Ahora sí, ¿ya les di la bendición? Hasta eso que no se les ve cara de hambre, pero bueno, vamos a llegar. Vayamos en paz. Nuestra paz.